Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda, hermosa y preciosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como se pueden dar cuenta en el título del video, me encuentro muy, pero muy feliz porque me acaban de llegar unas cositas que me enviaron unos seguidores, así que saben que el hype está increíblemente del lado de acá. Este video, mi gente, va a ser bien informal, sin mucha edición. Es nada más para estar echando el chisme acá en el canal y obviamente darle muchísimas gracias a estas personas maravillosas que han tenido este gesto y detalle conmigo. Ya saben que estoy eternamente agradecido que hayan pensado en mí y me hayan enviado todas estas cositas que les voy a enseñar. Y son cosas que verdaderamente, que ustedes no lo crean, sé que el video que hice parecido a este hace poco, muchos de ustedes me comentaron alegando que es increíble cómo cosas que para ustedes son cosas normales, saben, cosas útiles que tienen en su día a día porque van a las tiendas y lo tienen en grandes cantidades, nosotros lo valoramos de una manera increíble porque muchas cosas es difícil, súper difícil conseguirlas acá en Cuba, y entonces cada vez que los tenemos tratamos de darle el mayor uso posible. Así que verdaderamente muchas gracias. Pero antes, los invito a suscribirse, caballeros. No sé qué están haciendo si no se han suscrito a esta genial familia. Hace un calor aquí increíble en Cuba, y eso que no han llegado los meses de vacaciones. Ya estoy sudando, pero bueno. Suscríbanse, denle like, compartan el video y vamos a comenzar. Aclararles primero que nada que el tema de paquetería, envíos de paquetes y tal, no me pregunten al respecto. Yo sí los exhorto y los invito a canales de mis colegas youtubers cubanos que sí sé que han hablado al respecto de sus experiencias, de cómo es el procedimiento. Dígase Lisa Galsi, Gretel Space, Claudia Tropiezos, Alita. Vayan a todos esos canales que ahí sí pueden, saben, informarse y deleitarse de todo el proceso de cómo enviar paquetes a Cuba, cómo recibirlos y tal. Porque todas las cositas que me llegaron fueron por parte de familiares de mis seguidores, por parte de amistades que vinieron de viaje a Cuba. Incluso un seguidor que vino directamente a Cuba y me hizo llegar este maravilloso gesto. Así que bueno, no los demoro más. Vamos a comenzar a mostrarles todas las cosas que me llegaron. Para empezar, voy a mostrarles esto que me lo envió mi querido amigo y seguidor Calisto. Muchísimas gracias. Les muestro rápidamente qué es. Bueno, como pueden estar viendo, es un micrófono inalámbrico, cabrero. Yo quería grabar este video con ese micrófono, pero como todavía no lo he probado, no lo he usado como tal para ver realmente cómo funciona, la efectividad, la calidad de audio, quiero salir a bloguear a la calle. ¿Saben? Porque es una comodidad increíble con esto, estar lejos de la cámara y no estar con el cablerío este, como pueden ver, que tengo que estar dependiendo, ¿saben? Nada más puedo alejarme si acaso un metro de distancia del teléfono. Creo que esto es un plus increíble para nosotros los creadores de contenido. Así que muchísimas gracias, Calisto. Créeme que le voy a dar el mayor uso posible que se merece. Bueno, ahora esto que les voy a contar, sé que les va a dar un poco de gracia. Bueno, vamos con algo que me envió mi seguidor Conrad. Estos zapatos que están preciosos, increíbles. Y ahora voy a hacerle una anécdota que a lo mejor ustedes no saben. Yo uso el 46 y medio en tenis o en zapatos, que allá en el extranjero viene siendo el 12 y medio, algo así. Y bueno, se pueden dar cuenta que es un pie inmenso. Como decimos aquí en Cuba, tienes una lancha grandísima. Y créanme que aquí en Cuba es súper, pero súper difícil encontrar zapatos de esta talla. Así que a la hora de yo salir a comprar un zapato, tengo que darle la vuelta literalmente a La Habana entera. Y mientras más grande sea el pie, imagínense el precio. Aquí literalmente los zapatos están en 5,000 pesos cubanos hacia arriba. O sea, una barbaridad de precios comprar unos zapatos. Incluso déjenme decirles que los que mayormente me ayudan con el tema zapatos, porque para mí es súper difícil acá, son mis tíos, que les mando un beso si están viendo esto. Que ellos saben el trabajo que yo paso para tener zapatos. Bueno, de hecho, no tengo pena decirlo, que antes que me llegaran estas cosas, los únicos zapatos que yo tenía así para salir son los Nike Air Force, que estoy seguro que ustedes los han visto mucho, demasiado exageradamente, en casi todos los videos que hemos publicado recientemente. Y bueno, déjenme mostrárselos, que son unos zapatos tan preciosos. Esa combinación de blanco con rojo están geniales. Y ya me los probé, soy muy curioso. Y son unos zapatos muy cómodos, de verdad. Me va a servir muchísimo para la hora de salir a bloguear, ¿saben? Creo que mientras más cómodo puedas ir
mejor, porque verdaderamente para crearles contenido hay que caminar muchísimo, ¿saben? A las locaciones donde quieres ir, a los lugares donde quieres crear contenido, y mientras más cómodos puedas ir, mejor. Así que muchísimas gracias, están muy bonitos los zapatos, Conrad. Si para mí es algo gigante que se acuerden de mí y tengan un detalle, un gesto conmigo, que se acuerden de mi mamá muchísimo más todavía. Entonces Conrad le regaló esta blusita a mi mamá, que está muy fina. A ella le encantó. Ahora vamos con las cositas de un seguidor que no quiso que revelara su nombre en el video. Vamos a ponerle seguidor X. Muchísimas gracias para ti también. Agradecido con todo esto que sabes que has tenido conmigo. Primero que nada, mostrarles esto, que él sabe perfectamente que me puse súper feliz. Me emocioné demasiado cuando me dijo que me los iba a mandar. Los bots, ¿saben? La primera generación de bots de Samsung. Les cuento, yo soy melómano a morir. Si no saben qué es melómano, es la gente que es adicta más no poder a la música. Y yo, saben, para mí la música es un motor impulsor que no puedo vivir sin ella, y verdaderamente siempre me gusta, saben, como que tener la mayor calidad de audio posible en unos audífonos. Yo tengo unos copias de AirPods que se los regalé a mi mamá. Ella súper feliz ahora con sus audífonos inalámbricos, porque ella dice que no sabe nada de tecnología, que ella la tecnología como que son agua y aceite, y yo le enseñé. Y bueno, yo me quedé con estos. Espérense, caballero, tengo que estar con un trapito aquí secándome porque ño, en mayo el calor aquí en Cuba está acabando. Bueno, miren esto, chan, un trípode. Si yo les muestro el trípode con el que yo grabo, vaya, da pena. Es el trípode que he tenido desde que comencé a crear contenido para YouTube, y ya está muy viejito. Llega conmigo, si acaso, los 3 años que llevo yo creando contenido. Fue un trípode que me regalaron mis tíos, y bueno, que me hayan enviado uno nuevo, para mí es un reset completamente, porque no saben el trabajo que paso para poder apoyar, está casi hasta roto, poder usarlo para, saben, tener esta estabilidad y poder grabar como entonces este trípode me llamó mucho la atención, porque saben, salir a la calle con un trípode de este tamañito, que obviamente tiene la opción de selfie stick, y aparte tiene este compartimento, como pueden ver aquí, que puedo apoyarle en una mesa y grabarles cómodamente. Pero la comodidad, saben, este tamañito, poner el teléfono aquí y grabar, salir a grabar así, créanme que es súper cómodo para mí. Porque ¿qué pasa? Hay veces que estoy grabándoles a ustedes contenido en la calle, y entonces estoy yo grabando así con el teléfono, y hay veces como que se me hace incómodo. Entonces ya tenerlo aquí aguantado y aguantar el palo en vez de estar aguantando el teléfono, creo que es un poco más cómodo a la hora de bloguear y crear contenido en la calle. Bueno, las cosas que le mostré vinieron en esta bolsita junto con el manual del trípode. Muy bueno el trípode, déjenme decirles. Incluso tiene este botón que lo puedes conectar al trípode y sacas este botoncito. Esperen un momento. Este botoncito que está aquí en el centro, y puedes dejar el trípode con el teléfono, alejarte y por Bluetooth hacer fotos, saben, parar el video, comenzar un video. Así que es algo súper mega cómodo. Déjenme decirles que yo, mostrándoles estas cosas, me he dado cuenta que los cubanos estamos como que congelados en el tiempo, porque yo veo la cantidad de tecnologías que hay alrededor del mundo y yo me quedo así en plan como diciendo, ¿en qué año de nuestra era nosotros estamos? Porque verdaderamente esto es algo que debería existir en cualquier tienda, ¿saben? De Cuba, obviamente, para la hora de los creadores de contenido, no sé, alguien que quiera comprarse un palo de selfie, un aro de luz. Pero bueno, una pieza extra, como pueden ver aquí, para poner el trípode, que esta viene siendo para poner cámara, cuando llegue a tener en algún momento cámara, un pendrive o memoria USB, que verdaderamente es súper útil para nosotros cuando vamos a copiar series y películas en el paquete semanal, ya que nosotros no contamos con plataformas de streaming. Aquí también pueden ver una tarjeta de memoria de, les voy a decir ahora, 128 GB, que mis tarjetas de memoria siempre han sido de 20 GB, de 32 GB, y no me cabe absolutamente nada. Y más cuando voy a hacer un viaje largo o un vlog largo, que es graba que te graba, y no me doy cuenta del espacio y me quedo sin espacio. Ahora bien, miren qué genial esto, caballero. Estos pullovers me encantaron, me encantaron. Él incluso me decía, porque ¿qué pasa? Voy a hacerles otra anécdota respecto a lo del tema de los tenis. Él me decía, no, que si los pullovers te van a quedar muy grandes, que la talla XXL es muy inmensa. Bueno, él sabe perfectamente que yo me los probé y les envié una foto de cómo me quedaban. Y estos pullovers me quedan pintados, pero pintados, porque aparte de que tengo una pata, una lancha inmensa, soy súper alto, mido casi 2 metros. Entonces la talla perfecta para mí es la XXL. Miren, los pullovers están preciosos, me encantaron los 4.
Vaya, no les puedo explicar. Y también voy a contarles otras cositas, porque este video es más para echar el chisme que otra cosa. Aquí en Cuba, aparte que literalmente estás gastando tu salario entero en unos tenis, incluso cuidado, puede que te encuentres unos tenis en 9.000, 10.000 pesos. Comprar un pullover te vas a volver loco con los precios, porque antes un pullover que costaba $20, $15, ahora te cuesta 1.500 pesos, que al equivalente vienen siendo unos $60. Es algo totalmente loco, obviamente. Ya poco a poco como que el cubano se ha adaptado a esta subida tan elevada de precios de todo. No solo de ropa, sino de comida, aseo, de lo que sea. Pero verdaderamente te duele y te arde gastar 1.500, incluso 2.000, 2.500, casi $100 al equivalente en un pullover. Y qué genial, qué genial, qué genial. Para mí este tipo de shorts, ¿saben? La tela esta que es como de algodón o de seda, es súper cómoda. A mí por lo menos yo soy partidario de vestirme un poco ancho. No me gusta esa apretadera. Así que muchísimas gracias, seguidor X. Creo que diste en el clavo con las cosas de la ropa y verdaderamente le voy a dar un uso increíble. También el seguidor X, como decimos aquí en Cuba, me puse las botas. Así que agradecido con todo esto que me han enviado. Unos Vans. Yo verdaderamente, si yo tuviera el dinero para hacerlo, me compraría 20 pares de Vans y 20 pares de iForce, y 20 pares de Converse. Son mis zapatos favoritos, favoritos. Y él me decía, no, pero cómprate otro modelo, cómprate unos Balenciaga, cómprate esto. Y yo digo, esto. Súper cómodo, sencillo. Yo, si se han podido dar cuenta en muchos de los videos a la hora de vestirme y tal, soy una persona muy sencilla. Me gusta vestir bien. Incluso hay seguidores que me han dicho que yo soy pijo. No, no soy pijo. Pero sí me gusta vestirme lo más sencillo posible. Son calzoncillos, no los voy a abrir, pero es ropa interior. Yo estaba hablando casualmente con el seguidor X acerca de esto, y lo que voy a mencionar, estoy seguro que mi tía y mi tío saben de lo que estoy hablando. El tema de la ropa interior en los hombres aquí en Cuba es súper difícil, ¿saben? Comprar ropa interior, casi siempre uno lo que hacía era comprar esos de fábrica, que son los men's, no sé si los habrán visto, que es la tela malísima, malísima. Entonces, si te vas a comprar estos de mayor calidad, en plan Champion, Calvin Klein, ese tipo de marca, te los venden a un precio extravagante y no siempre puedes gastar esa cantidad de dinero en ropa interior. Entonces tenemos que recurrir a los viejos men. Saben que cuando llega un tiempo determinado, de tanto tiempo que lo usas, se desbemban y verdaderamente da pena ponerse esa ropa interior. Caballeros, perdonen si en algún momento se va, ¿saben? Se disloca el teléfono. Es que, como les estoy diciendo, el trípode mío viejito ya está en las últimas ya. Y entonces como que se van los planos. Pero bueno, vamos a continuar. Miren esto. Yo sí les digo, si tienen en Cuba familiares, pareja, amistades, lo que sea, y no saben realmente qué enviarles, cómo pueden ayudarlos, caballeros, creo que una de las cosas primordiales que pueden enviarles es aseo, que es muy difícil actualmente conseguirlo. Las colas son inmensas para poder adquirir productos básicos como el aseo. Así que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, que se los van a agradecer muchísimo. Entonces pueden ver aquí un jaboncito Dove, que es súper rico. Pasta Colgate, yo como dentista la recomiendo. Y cepillo. No saben el trabajo que pasa el cubano acá en Cuba para comprar y conseguir cepillo. Hasta los otros días yo no vi cepillo en ningún lado. Yo, que soy odontólogo, les recomiendo que cuando estén usando un cepillo dental, traten de cambiarlo al menos cada 3 meses. Porque cuando pasan esos 3 meses, ya las cerdas del cepillo se ponen blandas, se doblan, y en vez de cepillarte y eliminar todo el alimento que están en tus dientes, lo que hace es lastimarte las encías y no cumplir su función al 100%. Así que traten de cambiarlo a los 3 meses. Entonces, aquí en Cuba, que es difícil conseguir cepillo, imagínense todo el tiempo que un cubano está con un cepillo con las cerdas desdobladas. Así que es algo súper útil, por eso lo estoy diciendo. Si no saben qué mandarles, mándenle aseo. Y bueno, junto con esas cositas vino también un desodorante. Bueno, otra parte del aseo. Por lo menos a mí, estos son los desodorantes que me asientan. No es que me quiera hacer el americano ni nada de eso, pero los desodorantes aquí en Cuba, no tengo pena de decirlo, me dan mal olor. Y entonces tengo que comprar obligado estos, que son los, ¿saben? Los de pasta, que son los que me asientan. Los otros de aquí de Cuba, tengo que ir al baño a lavarme.
También el seguidor misterioso me envió unas banditas que son muy útiles a la hora de, ¿saben? Cuando te cortas, te haces un raspón y tal. Chicle, que verdaderamente es algo que yo como odontólogo no recomiendo mucho. Pero, ¿saben? Nunca está de más comerse un chicle, ¿saben? Relajarse un poco, estimular un poco la mandíbula. Y esto, caballero, ¡qué brutalidad! Yo estaba hablando con el seguidor X cuando me habló de esto. Y yo digo, ¡qué genial esa cantidad de productos dentales que hay del lado de allá! Él me estaba contando, y por lo que puedo ver también y leer, porque está en inglés y, ¿saben? Se lee el inglés. Lo que nosotros ponemos aquí, que ustedes lo conocen como curita, ¿saben? Cuando te duele una muela y vas con mucho dolor al estomatólogo y entonces te dice, bueno, te voy a limpiar la cavidad y te voy a poner una curita. Bueno, esa curita es un compuesto que está hecho a base de óxido de zinc y eugenol, que viene siendo un sedante pulpar, que cuando tú limpias la cavidad, tú colocas esa curita y te va a aliviar el dolor hasta que, bueno, puedas venir en alguna otra ocasión. Y en dependencia de la evolución que tenga el diente, empastarlo, extraerlo, ¿saben? Y entonces cuando él me cuenta esto, que esto es prácticamente un producto parecido. Pero la función de este paquetico que ven aquí es que tú puedes ir a la tienda y agarrarlo. Y si te duele la muela, tú mismo aplicártelo sin necesidad de ir al estomatólogo por el dolor. Es algo totalmente genial que de cierta forma nos ahorra trabajo a nosotros, porque llegan muchas personas al consultorio que dicen tengo dolor y cuando los atendemos es literalmente que se le cayó una restauración o se le desplazó un empaste o algo así, ¿saben? Entonces como que nos ahorra. No obstante, como odontólogo no es algo que le indico el 100%, porque si te duele una muela es porque tienes una carie. La carie forma una cavidad y entonces eso hay que restaurarlo. O sea, esto es temporal, pero es algo genial agarrarlo en la tienda y tú mismo aplicártelo hasta que puedas ir al odontólogo. Cosa que aquí no se ve, porque si te duele tienes que ir obligado al estomatólogo, no sé si me entiendes. Después de echarle la dental, voy a mostrarles las últimas cositas que hay por acá. Como les mencioné al principio del video, el tema que hayan tenido este gesto conmigo, yo lo voy a estar agradeciendo eternamente. Pero que se acuerden de mi mamá, para mí es un gesto a doble. Y entonces él le mandó a mi mamá en esta cajita muy bonita, por cierto, estos pendientes de agua marina que mi mamá le encantó. No sé si lo pueden ver bien. A mi mamá le encantó porque dice que es una fineza estos pendientes. Y se puso súper contenta cuando yo le enseñé la cajita y le dije, mira, un seguidor mío te envió esto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, lo último son estos bolígrafos, que hay más ahí. Pero caballeros, no saben lo útil que son para nosotros los doctores los bolígrafos. Yo un bolígrafo literal me lo he hecho en una semana y pico, porque tengo que escribir una cantidad de papeles. Así que esto me va a facilitar mucho la vida, porque yo literalmente no he salido a la calle para averiguar en cuánto está un bolígrafo, que no me extraña que esté en unos 80, 100 pesos cubanos, que antes eso no costaba nada. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, aquí tengo bolígrafo para rato y verdaderamente me ha salvado la vida, porque yo sí escribo bastante y me como muchísimos bolígrafos en cuestión de minutos. Y bueno, después de estar echando el chisme, bueno, se pueden dar cuenta, mira cómo terminé el video, caballeros, ya aquí. Prepárense que ahora vienen esos videos de meses de verano, en los cuales me van a ver todo sudado. Ya las personas que están suscritas desde hace mucho tiempo saben que yo me entripo en sudor cuando vienen esos tiempos de calor. Pero bueno, ya vamos a terminar y dar por concluido el video de hoy. Súper agradecido con todas las cositas que me llegaron, caballeros. De verdad, ustedes no saben lo mucho que me van a ayudar con todo esto que me enviaron. Me va a servir de mucho a la hora del tema de aseo, el tema de la ropa. Nada, este video fue espontáneo, pero aparte de echar el chisme, quería, saben, como que hacerlo de manera de agradecimiento, porque como les conté en el video pasado, era algo que nunca me había sucedido y para mí literalmente esto es una bendición. Nada, agradecido que hayan visto el video hasta el final. Pueden suscribirse y activar las notificaciones para que estén atentos al nuevo contenido que se viene. Darle like si les gustó y si se divirtieron un poco en todo el proceso de grabación de este video. Y comentar ahí abajo todas sus impresiones sobre todas las cosas que chismeamos en este video. Los quiero muchísimo, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose Pura Vida.